estamos viendo imágenes en pantalla de cómo están pintando a mi bella Rose, interpretado por supuesto por Karen Torres, quien hoy están, la están ahí pintando un tanto sexy. Vamos a ver qué tal le está yendo a nuestro querido artista que está por allá del otro lado de estudio. ¿Qué es lo más difícil que se te hace ahorita en estos momentos de estar pintando a Rose, por supuesto? No sería como que lo más difícil, pero sí lo más elaborado, definitivamente, que es darle los volúmenes al cuerpo y al sofá. Que sí, es la parte más elaborada porque es lo que lleva un poco más de tiempo, pero en esencia, al estar en este punto, la mayoría del retrato ya debe estar muy, muy desarrollado para poder darle los volúmenes. Estábamos platicando en backstage de cómo te inició ese arte, cómo descubriste. Contame un poquito más acerca de eso, por favor. Bueno, siempre tuve alguna libreta o algo con lo que ilustrar. Siempre tuve la necesidad de ilustrar lo que tenía cerca y era mi escape. Y no solo se ha convertido en mi empleo, sino mi forma de vivir, una muy interesante forma de vivir. Me comentabas que estabas estudiando en la universidad y estabas estudiando la carrera de Derecho. Me dijiste que tuviste que dejar tu carrera cuando descubriste que tu talento era el arte. Contame, ¿cómo reaccionaron tus padres y cómo decidiste en sí dejar la carrera? Bueno, al principio mis padres pensaron que estaban locos. Yo también llegué a pensar si es que lo estaba, pero wow, no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Porque hay que hacer para lo que uno está hecho, y por lo menos considero que sí tuve la suerte de saber en el momento correcto, en el instante correcto, en el lugar correcto, de saber a qué vine a este mundo y decir, esto es lo que soy. Me encanta que está brindando este mensaje también a los jóvenes, pero quisiera que me brindaras un pequeño mensaje acerca de a los jóvenes que no quieren atreverse a hacer lo que ellos quieren ser, hacer lo que sus padres dicen. ¿Cómo les darías vos ese mensaje a cada una de las personas que nos están viendo? Brother, la vida es demasiado corta como para llegar hasta el final y luego darte cuenta de que hasta muy, muy tarde, que la vida se trata de gozar los buenos momentos y que mejor haciendo lo que a uno le gusta. Y darse cuenta de que, wow, yo nací para esto, soy bueno en esto y bueno, es como que la receta de la felicidad, se le podría decir. Perfecto, me encanta. Contame, ¿brindas tus servicios cuando las personas quieren contratarte? ¿Para qué tipo de ocasiones te contratan? Ya sea eventos, cumpleaños, bodas. Sí, para eventos, para bodas o para este tipo de ilustración que estoy haciendo la hermosa Karen en este momento. No solo se lleva el retrato, en realidad, no es tanto por la ilustración, sino que es toda una experiencia que alguien te dibuje. Bueno, al menos es lo que me han dicho, nunca he estado del otro lado. Me encanta, y algo que admiro de vos es que aparte de ser artista, lo haces en tiempo récord. ¿Cuánto ha sido lo máximo que has durado realizando una de estas bellas obras? ¿Y cuánto ha sido lo mínimo que has hecho? Bueno, confieso que este es uno de los más rápidos que he elaborado, definitivamente. Y el máximo, no sé, depende también de las dimensiones, obviamente, mientras más grande sea. De cierto modo es más fácil porque los trazos son un poco más sueltos, se consigue mejor el gesto del cuerpo, el encajado y el volumen, pero al ser una dimensión más grande, pues toma más tiempo agregarle las sombras y construir los volúmenes. ¿Y? La modelo el día de hoy te está ayudando muchísimo porque ha sido bien portada, no se ha movido, soy testigo. Contame, ¿cómo vamos avanzando? ¿Ya vas a terminar? ¿Te hace falta dar unos básicamente toques? Estamos listos. Solo voy a agregar un par de brillos por acá para que se sientan los volúmenes de ese sofá.
Y sí, es cierto, la modelo se portó súper, súper bien. Aunque... Hasta veo que se está durmiendo, mi estimada Karen Torres. Yo la miro ahí como que ella está disfrutando que la estén pintando. Aparte de eso, ella está trabajando y sobre todo también está durmiendo, está descansando. Pero bueno, para ir finalizando, quiero que me contés cómo apareces en las redes sociales y cómo te pueden contactar para que vos brindes tu servicio. Sí, pueden contactarme en Instagram, aparezco como NikaAxel97 y en Facebook como AxelNikaArt. ¿Algún número telefónico, mi estimado Axel? Sí, 8717-4524. Pueden escribirme y hacer una cita para un retrato, una ilustración como esta. Me encanta. Y cualquier otro servicio ilustrativo también. Dios mío, encuentren las 7 diferencias. Sí. Yo creo que no hay ninguna. Ya estamos viendo imágenes en pantalla del arte que realizó mi estimado, está acompañando el día de hoy un artista, un joven artista nicaragüense que pinta a mano, que dibuja a mano totalmente en vivo y sobre todo también ocupa solamente un lienzo y sobre todo sus lápices para pintar esta bella obra. Gracias, Axel, por habernos acompañado. Es un gusto para nosotros que estés aquí con nosotros y sobre todo que compartas el arte a través de la pantalla de Sol a Sol. Gracias por habernos acompañado. Mientras tanto, nosotros acá nos vamos a quedar y vamos a ir a una pequeña pausa comercial, pero al regresar continuaremos con más de su revista de Sol a Sol.